Sí, yo tengo de propio. No, a ver, yo lo consigo. Aquí se siente mucha energía acumulada porque las personas venían con sufrimiento, con dolor a acercarse a Dios, entonces se quedó mucha de esta energía aquí. Se siente muy pesado el lugar. Aquí estamos afuera de una iglesia antigua llamada San José, en El Salto. Y estamos usando la aplicación que usamos en otras exploraciones. Entonces, nos comentaba Yunuen que aquí se sienten muchas energías por la gente que venía antes. Entonces, estamos viendo si alguien nos contesta por acá. Hasta ahorita no ha arrojado ninguna palabra. ¿Tú qué sientes como por aquí? Yo siento que aquí entra una persona, me da más el feeling de que es una energía femenina. Es alguien que se quedó con mucha necesidad pidiendo a Dios, pero siento que ella todavía está aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? De hecho, nos metimos hace rato y sí sentíamos como, bueno, yo sentía como presión en el pecho más o menos. Sí, se siente una gran tristeza ahí adentro. Sí se ve un poco tétrico así para adentro, ¿no? Y se escucha, ¿no? Algo raro. Se siente como hueco, como. Ay, sí se escucha algo. Sí. Pero no arroja nada. Hola. Pues no, nadie nos quiere hablar. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Cuántos son? Okay, eso se acaba de prender. Nada está prendido más que eso. ¿Sí viste que se empezó a prender una lámpara azul? Mientras estábamos con la otra aplicación, nos arrojó la palabra de. ¿Lo puedes abrir por fin? Ayúdame, si se fijan la fecha. Ahorita la acaba de soltar. Torturador. Ok, y esto está como. ¿Qué es esto de acá? Y acá está otra. Ah, es que no quiero pisar el sapo. Acá está este.
quiero tocar u oler? No tengo idea. ¿Aquí vives? ¿Te molesta que estemos aquí? ¿Te molestamos? ¿Qué te pasó? ¿Te quieres ir a descansar? ¿Cómo te llamas? Lo arrojó hace... ¿Qué hora es? Hace un minuto. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres que escuchemos? De nuevo. Soy un vampiro. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva exploración urbana. Estamos en una hidroeléctrica antigua. Si se pueden fijar allá arriba en el letrero, dice 1942, que es cuando se hizo todo esto y empezaron a trabajar. Aquí han pasado muchas cosas, por lo cual hace que haya mucha energía. Entonces, pues hoy nos acompaña una sanadora. Vamos a ver qué siente ella, qué es lo que ve y a ver qué nos puede decir de este lugar. Ahorita vamos a hacer el recorrido para que ustedes vean más o menos lo que hay desde el fondo que se ve hasta allá, todo ese pedazo y hasta acá. Y ahorita empezamos con la sanadora que nos acompaña hoy. Ok, entonces aquí estamos con la sanadora que nos va a acompañar hoy en esta exploración. Así que cuéntanos, Yunwen, qué es lo que haces, pues sí, a qué te dedicas. Ok, ahorita estoy dedicándome
a trabajar con los cuencos tibetanos, a sanar con el sonido y un poquito a ayudar a las personas a salir de los bloqueos energéticos que luego ellos tienen. Okay, y qué, bueno, ahorita que entramos, ¿qué fue lo que sentiste así como, de primera vista o vistazo rápido o algo así? Okay, hay demasiadas energías y eso tiene mucho que ver con el agua, con el río. Aquí es un lugar en donde se presta mucho a que se queden atrapadas ciertas almas. He sentido, por ejemplo, el alma de una mujer joven que está al inicio, donde llegamos, y luego cuando entramos aquí, ellos comentan que se tienen solamente una muerte registrada en el lugar. Sin embargo, yo siento que hay un poco más de eso por los espíritus que logro percibir. Y hace rato cuando estuvimos en la iglesia, bueno, se confirmó esto que sentí porque ahí hay demasiada tristeza, hay demasiado dolor, hay una sensación horrible de ahogamiento, también lo percibiste, como mucha pesadez. Entonces eran personas que llegaban ahí a pedir ayuda y bueno, se quedaron ahí. Okay. Y me, o sea, ¿me puedes decir qué fue lo que ahorita viste que nos dijiste que no le hiciéramos caso? Ah, okay. Ahorita que estuvimos probando y haciendo todas las protecciones energéticas, estuve probando un poco la campana tibetana y logré percibir a un nahual. Está viendo qué estamos haciendo. Creo que este es un lugar que él acostumbra a visitar. No logré percibir como un ataque o que nos quiera hacer daño, simplemente creo que se sorprendió de vernos aquí. Entonces fue lo que les recomendé: si lo logran ver o percibir, simplemente no le hablen, déjenlo, porque creo que este es más espacio del que nuestro justo ahora. ¿Y qué forma tiene o qué le viste? Porque yo no, o será que ahorita que nos metimos, pero no lo logré percibir. Okay, su forma es como si fuera un perro gran danés, es gris con negro. Y yo también lo vi así muy rápido, pero sin embargo lo alcancé a reconocer. Entonces si ven algo parecido, no lo hablen, no jueguen con él, no lo llamen, porque él solamente está aquí viendo qué hacemos. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con el recorrido. Primero les vamos a enseñar el lugar y después Yonah nos va a decir dónde fue donde sintió todas esas presencias.
Y eso es porque aquí hay energía, o sea, necesita energía este lugar y me está absorbiendo el sonido. Acaba de soltar la palabra quemada. Es que te dije, sí, estas son como comidas que giraban demasiado y generaban mucho calor y electricidad, entonces había personas que pasaban, no estaba esta baranda, pasaban muy cerca y eran jalados por la energía. Entonces, sí, claro que yo creo en esto. Sí, hay alguien aquí que falleció quemado o quemada en una de estas turbinas. ¿Qué les parece si prendemos el Spirit Box aquí? Vamos a poner una respuesta. Bueno, fantasmitas, así es lo primero que vemos. Aquí está una... y está lloviendo, una disculpa. Está una cascada intensa y acaba de este lado. Aquí es donde empieza el río, como ustedes pueden ver. Y al fondo está el río. Esto es lo que vemos al principio. Y vamos a ir a este lado. Si se fijan, el fondo pues está bastante creepy. Entonces, allá es donde está el río. Y lo primero que nos platicaron aquí fue que justamente aquí se encuentra una lápida. Ustedes la pueden ver, es justo esa de ahí. Esa lápida nos cuentan que se deslavó de allá arriba y cayó acá. Entonces, ahorita con la sanadora, con Junoen, vamos a ver de qué se trata, si siente algo. Y ok. Y vamos a entrar ahí al fondo. Como pueden ver, pues está bastante oscuro, se escucha mucho el río. Y pues bueno, o sea, obviamente tenía que haber agua cerca, pues esta es una hidroeléctrica. Así que vamos a entrar a donde está la maquinaria. Ok, este va a ser el primer recorrido para que ustedes puedan como ver el lugar. Está antiguo, las máquinas ya no están en funcionamiento. Ok. Seguimos. Y aquí lo primero que vemos, que es esta puerta, este es el baño. Aquí en el baño se siente una vibra súper, súper rara. ¿Ok? ¿Ok? Ese cuadro es el que dicen que se mueve. Espero que no se mueva ahorita. ¿Ok? Si ven algo, ya saben ponerme en los comentarios si ven algo o no. A ver, primero les voy a enseñar aquí y luego nos vamos a subir allá arriba. Ok, que no sé qué hay allá arriba, pero ahorita vamos a explorar. Ok, seguimos.
Esa es otra puerta que da hacia lo que vieron al principio. ¿Ok? Se fijan ahí en el fondo. Pero... A ver, ¿qué? ¿Dice la aplicación que no entre? Ok. Y tenemos la aplicación activa, la que nos suelta palabras. Y bueno, al parecer dijo que no entrará ahí. ¿Qué dijo la aplicación? En este pedacito ve cómo aumenta solo en este. Aumenta la... Ve. ¿Y no somos nosotros? Porque ni siquiera es para donde está el río, está para atrás. Ve, aquí justo es donde está. ¿Aquí habrá alguien? ¿Aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Quién? ¿Un accidente? ¿Fue accidente? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien más? ¿Puedes manifestarte? Se llama ¿Dijo la aplicación? ¿Puedes mover algo, Natalia? Golpea algo. Ya sabes que me da la impresión de que algo se asoma de aquel lado. Pero si está grabando para allá, sí, sí sale. Sonido aquí porque no hay tanta energía que necesite ser absorbida, entonces pues no suena tan fuerte. Okay. Aquí está más débil la manifestación que buscamos, aquí está más bajita. Okay. Aquí contándoles rápidamente, hay una lápida tirada de este lado. La historia que nos contaron fue que apedrearon un señor más arriba, aquí está el cerro y ahí como que lo apedrearon y ahí lo enterraron, pero se deslavó y cayó la lápida de este lado, que es esta que podemos ver de este lado. Pero pues al parecer no se siente mucho, ¿verdad? No. Y está volteada, nadie la ha querido tocar por lo mismo, y aquí nos comenta Yonan que mejor no sí, la movamos. No, ajá. Ahorita mientras estábamos contando esto, todos los hombres se pusieron con la piel chinita, nosotras no. ¿Por qué hombres? Porque la energía que está aquí como que resuena aún más con la energía masculina, pues después de todo es un fantasma de época, era una persona que era muy machista, una persona que resonaba más con la energía masculina, entonces ahorita que están ustedes aquí como que es con ustedes con quien quiere comunicarse, chicos. A nosotros no creo que nos hablen sí, ni no. nada, pero creo que con ellos puede haber algún buen resultado. ¿Hay alguna presencia con nosotros? Dijo que sí, ¿no? Sí. Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Eres hombre o mujer? Hombre, dijo, es un hombre. ¿Dijo hombre? Hola. ¿Qué me le preguntamos? Hola. Pero bueno, yo creo que vamos a subirnos a las escaleras del terror y vamos a ver qué hay arriba. Me da más miedo caerme que lo que hay allá arriba, así que se escucha algo extraño por aquí. Wow.
creo que aquí necesito un poco de ayuda. Ay, no. No. Siente muy feo. ¿Qué dijo? Inocente. Dijo inocente. ¿Oh? Inocente. Y me sigue la cabeza. No, ¿qué quería decir? Hello, fantasmitas. Ando yo sola. Me traje a Amy de paseo. Vamos a ver si aquí pasa algo con ella, si nos puede decir algo, Yunwen. Y pues vamos a ver qué pasa.